Bueno, de nuevo, pues comenzamos el segundo acto, ¿que no? Donde lo dejamos exactamente. Así que, rememorando lo anterior, básicamente. Uf, es que lo anterior ocurrió de todo, ¿que no? Bueno, la araña se la vio con el culo un poco prieto, nos dio el anillo, resumiendo a grandes remedios. Invadieron la ciudad donde estábamos, así que a partir de ahora tenemos que buscar un nuevo ejército. Comienza el segundo acto. Vamos a por ello. Vamos a probar este nuevo anillaco que nos han dado. A ver, se supone que yo ahora le doy a la... ¿Habéis oído? Vale. Le doy a la E, con el sí puesto. Arqueros serán más que nuestras armas. Y le domino, Serán perfecto. nuestros ojos. Estoy acostumbrado a cepillármelos. Espero no equivocarme. Vale, lo tengo. Dominar con sigilo. A lo loco. ¡Vamos, niño! Yo domino aquí a todo el que se me ponga por delante. Bueno, nos quedan 8. Vamos a por los arqueros. Vale. ¿Qué distancia pilla esto? Que es bueno saberlo. Vale, considerable. Excelente incorporación. Venga, vamos, vamos, vamos. Por cierto, quiero ver el mapa de dónde estamos. Estamos en Nurgen. Bastión de los Agrestes, nivel 124. Nosotros somos 15, no te digo nada. Vale, tenemos los monumentos de momento. Perfecto, y estamos aquí. Ok. Vale, ya he echado un vistacillo. ¡No! ¡Adiós! Sube, sube. Uf, ahí hay un batallón, por lo que veo, ¿eh? Vale, he intentado a ver si desde la pared podía. Pero no te caes. ¿Y cómo domino aquí a todos los arqueros sin que me detecten? Del señor oscuro son nuestros. Vale. Incluso puede que conquistéis una ciudad mordoriana. Espera, vamos a por el último. Vamos a conquistar unas cuantas. El anillo nos dará un ejército y luego el Míralo, con todos los que son. ¿Habéis oído las noticias de Minas y Gil, no? No dejemos que los chicos del rey brujo se lleven toda la atención. Me sacas el cuchillo para plantarle toda la mano, ¿no? Calma, calma. Otra flecha para nuestra aljaba. Enseñaros algo. Y os servirá para cuando saqueéis ciudades. Sucio parque. Vale, comando a los adeptos. Los orcos dominados no atacarán a los antiguos aliados hasta que pulses el 4 para activarlos. Si entras en combate, los orcos dominados cercanos se activarán automáticamente. Vale. Probemos a nuestros guerreros. Pero espérate, si no te quería yo darle todavía. Que me quedan 2 aquí, hombre. Pero no te lo cargues. La virgen, qué rapidez. ¡Ojo! No, a ver. Hay que... ¿Justo a tiempo o no? A ver. Cubrirme, cúbreme. ¿Qué quiero hacerlo? Quiero que sea mío. Nada. Venga, pues vamos a darle caña. Estate quieto, hombre. ¿Me he cargado a los tres? Ah, no. Me he pegado a los tres. Un inicio prometedor. Toma. Pero y a ti por mirón. El comienzo. Necesitamos más guerreros y más fuertes. A mí no me están atacando, ¿no? Vale. Bueno, punto de habilidad.
Con... ¡Adiós! Todo lo que nos ha dado. Qué grande, ¿no? También vamos a necesitar comandantes. Orcos excepcionales que no sean solo carne de cañón. Pero, ¿qué es este bosque? Nos llama. No debemos distraernos. La prioridad es construir un ejército. Madre mía. No pegues aquí a mi colega, hombre. Es más, a partir de ahora le vas a defender. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Puedo mirar a esto? Me parece a mí que todavía no, ¿no? Pues nada, carac, la has palmado. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, inventario, porque me han dado 200.000 cosas. Nivel 13 que equipara al 12 amarillo. Un diseño basado en las dagas de los jinetes de Rohan. Pero no tiene nada más. Si conviene, se va. Nada más nuevo. ¡Ojo! Anillo, esto es nuevo. No hay nada más. Aquí vamos a liberar esto. Concentración máxima. Que le brimon. Italian forjar un anillo de poder con la gran. Nivel 1. O sea que le podemos subir de nivel, entiendo. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos esto aquí. Vamos a ir subiendo gemas. Una más. Vale, aquí también. 2, 2, 2. Subimos una. Y aquí nada más. Gema de guerrero pulido. 20% de daño con este arma. Más 10% de daño con todos los ataques. Y ponérsela, entiendo que... O sea que podemos o para defensa o para ataque. Si yo me pongo esto aquí, el arma es 20% de daño, la armadura es 10% de daño con todos los ataques. Y en la runa... Vale, entonces si yo me lo pongo aquí es para todos los adeptos. Vale, vale, vale. Entonces funciona de la siguiente manera. La primera opción es para las armas, la segunda para las armaduras y la tercera para los anillos. Básicamente. Entonces, que tres niveles más, pues del tirón, no lo ponemos. ¿Por qué no tengo? Pero si me la pongo... El robo de salud no está mal, también te lo digo, ¿eh? O sea, nos vamos a poner robar salud con el arma. Con este arma hacemos más daño con el arco, me parece bien. Y con esta lo que hacemos es aumentar el daño a todo. Con esta aumentamos el daño a todo. Y con este hacemos que los capitanes que cojamos tienen tres niveles más de lo que nos darían en un principio. Me parece perfecto. Y tenemos para subir un nivel más. No sé si coger la montura de sombra o la flecha explosiva. Y luego de qué tenemos. Espectro letal. Para matar a alguien sin yo moverme. Recoges automáticamente el botín de los enemigos derrotados. Esto también me viene muy bien. No tengo que andar cogiéndolos. Vamos a coger el botín, de momento. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, pues hecho esto, vamos a ver qué más tenemos. Dos misiones nuevas. Ya tenemos para coger más cositas. Vale, 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 vale. Esto que son... Vale, misiones también. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a enseñar cómo va el tema de las misiones. Para que veáis cómo lo llevo. Misiones. Bueno, misiones de Gondor va al 58%. Las de la araña las hemos completado todas al 100%. Y se nos acaban de desbloquear estas. Misiones de Karnan.
¿vale? Que es el tipo lo del bosque y demás. Las misiones de Bruce. Que es anillo de poder. Vale, misiones de Bruce me imagino que será los castillos y demás. Misiones de asedio, asediar los demás castillos. Y estas que he visto que son Némesis. Que es básicamente hacer salir a un comandante y cargártelo. Bueno, en este caso ya podemos incluso aceptarlo para nosotros. De estas tengo dos bloqueadas. Y el resto para poder hacer. Los recuerdos de ella, la araña. Tengo uno aquí que no sé dónde está. Esto es por aquí. Las puertas las tengo al 40%. Creo que lo tenía todo cogido, excepto las últimas zonas. Y esto exactamente lo mismo. Menos la última zona. Y los de en línea, a partir de ahora sí que podré hacer estos desafíos. El desafío de la comunidad. Captura la fortaleza de otro jugador en una conquista en línea. Bueno, eso ya veremos cuando toque. Desafío de la comunidad. Refuerza tus ejércitos. Recluta 5 capitanes solo. Bueno, pues 5 capitanes. Y nos dan un cofre de guerra. Fortalecimiento de Olog por 1. Y luego, pues bueno, desafíos de equipo. Recluta un orco de la tribu oscura. Mata un objetivo de revancha en línea. De nivel 20. O de nivel, no sé si es 20 o 200. Más. Con 80% o más de salud. Bueno, varias misiones. Tampoco nos vamos a complicar la vida. Vamos a coger una de la historia que ahora nos viene muy bien. Y tenemos naturaleza violenta, que es tirar para ver lo que ocurre en el bosque. Y el anillo de poder. Vamos a construir el ejército. A ver. Los orcos luchan sin cesar entre sí para ascender. Entonces encontraremos a los que lleguen arriba. Son los que queremos en nuestro ejército. Vamos a ello. Nurn está lleno de orcos. Justo lo que necesitamos. ¿Qué pasó con Lizan? No sé quién es Lizan, pero vamos al lío. Vamos a construir un ejército. Pues es el que sale los trailers. Manoteo, Bruce. Todos estos orcos serán testigos de tu muerte. Siempre te consideré un optimista. ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando ante una situación completamente imposible te plantas y dices, ya, claro, vamos allá. Yo soy exactamente igual. Este es de los míos. Este es el que sale en los trailers y que es muy cachondo. Y un poco bestia, también te lo digo. Me gusta. Sí, ¿verdad? Tiene buena pinta. Puedes reclutar capitanes como adepto. Para reclutar un capitán, atácalo hasta quebrantarlo. Le vamos a quebrantar todo el orto. Y después mantener para dominarlo. Venga. ¿De verdad crees que vas a rajarme? Con esa espadita igual me haces cosquillas, pero vas a necesitar algo más para acabar conmigo. Vale, vamos a ver. Un, dos, tres, acercaos y reventón. No ha dado tiempo a cubrirme. A ese sí. Y con la C absorbemos vida muy rápidamente, vale. Venga, vamos a ver. Vamos a centrarnos. A ver, Bruce, colega. Ojo, pero me ha dejado trincarle. A ver, aquí hay mucha gente. Vamos. Bueno. A ver. Oh, vale, no me da tiempo. Bueno, nadie dijo que fuera a ser fácil, ¿no?
eso digo yo, estaros quietos. ¿Dónde estás? Aquí. A ver, arqueros fuera. La última que me das, crack. Vale, vamos a ver, Bruce. No, será por abajo, si te estaba esquivando. Ahí lo tienes. Venga, me da el otro. Flipa, colega. Vamos a ver. Sobobos. Ahí, ahí. Que el otro siga. Yo le tanqueo y que el otro siga ahí quitándole vida. Oh, que no me da tiempo, loco. Vamos a ver, Bruce, ¿vale? Tengamos la fiesta en paz, ¿vale? Vamos a ver. No ha servido de mucho, ¿no? Qué mamón, es que no me deja. Ahora. Ahí, recupera vida. Como tú sabes, mira cómo recupero vida yo. Corre. Perfecto. Ha venido de lujo, ven aquí. Vaya toba. Calma. Vamos a hacerlo bien. Vale. Ahora. ¿Qué haces? Has hecho perder tiempo. Ahí te tengo, vamos, ahí, sube vida, entra para dentro, te va por fuera. Mientras que estamos montados puedo manejarle. Vamos, a donde quiero que vaya, claro. Ahí, cómo te baja la vida, niño, cómo te baja la vida. ¿Estás quebrantado? A ver si se quita de en medio. Vamos a ver, no estabas quebrantado. Vamos a darte una toña más, que parece que lo necesitas. ¿Le estoy, crack? A ver, quítate de medio porque me está molestando más que otra cosa. Vale, aún no puedo. Ponía que estaba quebrantado, pero... Venga, te bajo un poquito más la vida, que me suba la mía. Bruce, que esto está durando mucho, hijo. Venga, vamos. No, no te subas encima. Pero vamos a hacerlo que se vea bien. Voy a sacar las tripas por la boca para hacer el follón. Anda, déjate de tripas. Ahí. Reclutar. Vamos, niño, vas a ser el primero. Ahora sirves al señor de la luz. Al de la luz, al oscuro, lo mismo da. Al final acabo arrancando espinazos, cosa que me encanta, siempre gano. Una excelente incorporación. Soy Bruce. A partir de ahora, yo seré tu sombra. Nadie se te acercará sin mi autorización. Olvídate de mis enemigos. Todos ellos acabarán siguiéndome. Si quieres plantar tu bandera en Mordor, clávala bien. Cerca hay una fortaleza gobernada por un troll de dos cabezas. Grande como una montaña y listo como nadie. Aunque es normal teniendo dos cabezas. Sauron recibirá el mensaje si acabas con él. Y puede que consigas una nueva guarida como parte del trato. Este tío mola. Es que es así. No vamos a hacerlo solos. Reúne a tus tropas. Eso está hecho, pero prométeme que me dejarás reventarle las cabezas. Este tío mola. Hay que encontrar más como estos, grandote, fuertes y que molen. Vamos a ello. ¿Y ahora qué? Vale. Control de la región. Bruce quiere ayudarte a derrotar al señor y a capturar la fortaleza de Nuhem. Si me deja dar escape. Ahí.
Señor desconocido, esta región está controlada por la fortaleza de Scarbrush, gobernada por un temible señor. Para iniciar la conquista de Mordor, debes asaltarla y capturarla. Aumenta la fuerza de tu ejército reclutando capitanes adicionales que sirvan como líderes de tu fuerza de asalto. De tu fuerza de asalto. Sí, señor, es nuestra fuerza ahí. Pulsa Mayus para ver las mejoras de asedio de la fortaleza. A ver. O sea que la fortaleza se pueden mejorar. Vale, lo más poderoso son los caudillos. Puedes hacer salir a un caudillo realizando misiones. Vale, sí, sí. De este, las que tiene este simbolito. Matarlo o dominarlo para que se incorpore a tu ejército. Matar o dominar a un caudillo antes de asaltar su fortaleza desactiva su mejora de asedio, lo que reduce todavía más las defensas. Vale, 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 vale. ¿Y este es Bruce? Detalles de Bruce. Bueno, Bruce ha unido a tu fuerza de asalto como líder. Recluta más capitanes que se unan a la fuerza de asalto y gasta dinerito para comprar mejoras de asedio. Mira, pues no me he gastado mucho dinero, me va a venir hasta bien el que no haya gastado dinero en cajitas. Vale, estos son los de Neuren. Entonces yo le doy aquí a la X, me sale lo que es él. Daño por ejecuciones, por explosiones y vulnerable a las bestias. Bueno, y la pregunta al millón es... Ah, vale, aquí es como se compran las mejoras. Vale, 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 vale. El ejército atacante se refuerza con un grupo de zapadores explosivos que carga contra las puertas de la fortaleza. Para que entremos a saco antes. Caballería montada. El ejército atacante se refuerza con un grupo de jinetes de cálagos. Hombre, teniendo en cuenta que este tiene miedo a los cálagos, no sé yo si sería buena idea. Y los Olohai. El ejército atacante se refuerza con un grupo de Olohai que pueden destruir las murallas de la fortaleza. Hombre, pues tener Olohai de estos no viene nada mal. Más que nada porque aunque se entretengan los arqueros con ellos, yo abro la muralla y luego todos para adentro. Entonces, lo que yo no sé es si compramos otra más. Por ejemplo, la caballería montada. Vale, hay que elegir. Eso es lo que yo me esperaba, que había que elegir entre uno o lo otro o lo otro. De todas maneras, como tengo pasta de sobra, vamos a comprar los tres. Y de momento vamos a dejar los Olohai, porque siempre nos vendrá bien según qué situación hacer una cosa u otra. Tengo un punto de nivel. Que ahora sí que quiero la montura de sombra. Por lo que pueda pasar. Ya empieza a haber muchas combinaciones de controles, ¿eh? Debilitar el poder del enemigo es importante. Pero lo crucial en una conquista es reforzar tu propio ejército. Los ojos del rey brujo. Vale, vamos a ver. ¿Qué clase de misión es esta? Vale, ya tenemos aquí cositas nuevas para buscar. Los puntos. Vale, vamos a hacer una misión más, yo creo. La revancha en línea. Aquí tiene que ser de más alto nivel, digo yo. Los Nazgûl se están siguiendo por todo Mordor gracias al poder del Palantir. Reúnete con Izariel para... A ver si soy capaz de leerlo sin las letras. Para hacer frente a esta amenaza. Y luego lo otro es... Una extraña música se atrae al bosque de Nuren. Es hora de responder a su llamada. 6.620 más 800... Y 7.000. Vamos a hacer esta primero. Vamos a ver qué es esto del bosque. Debemos ir al bosque de Carnan. Algo me convoca allí. No hay que responder todas las llamadas, Talion. Tengo yo mi curiosidad. Vamos a ver qué es eso de que nos convoquen. Vamos a ir abriendo frentes. Venga. Mira que nos dais moneditas gratis los cargos. ¿Qué haces? Quieto, crack.
No me entretengas. Vamos a ver. Naturaleza violenta, una extraña música atrae al bosque de Nurem. Cada vez lo llamo de una forma diferente. El caso es que lo iniciamos. Sabes lo que vamos a encontrar aquí, ¿no? ¡Vamos! ¡Nos persigue! ¿Qué dice, loco? ¿En serio? ¿Qué criatura acecha en este bosque? Oh, Karnan no es una criatura. Es la misma naturaleza. Ella nos llama. Talion, debemos movernos con mucho cuidado. ¡Acaba! ¡Tú no! ¡Ten un poco de misericordia, bondad! ¡Madre mía, niño! ¡No me dejes así! ¿Qué ha pasado aquí? Pues cuéntanoslo. ¡Nos está eliminando uno a uno! ¡Cientos de bestias de las tinas! ¡Sal aquí y déjate ver de una vez! ¡Del pozo a la cima! ¡Ríos y árboles esclavizados! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Madre mía, qué locura, niño! ¡Vamos! ¡Los en, los elfas, lo que sea! ¿Pensar que esto es obra de Karnan? Este es el bosque de Karnan, y ella lo protegerá con toda la fuerza de la naturaleza. Bueno, pues vamos a seguir el rastro. En este bosque reina la muerte tanto como la vida. Las dos están enlazadas. Eso es Karnan. Sube para arriba, hombre. ¿Qué hacen aquí los orcos? Cumplen las órdenes de Sauron. Venga, vamos con el siguiente relato. No tienes ni idea de dónde te has metido. Cuéntamelo, crack. ¿Qué es ella? ¿Los Karagors? ¿Los Ghouls? Es todo ello. Alimentarás un millar de bocas. Bueno, vale. ¿Por qué no nos atacan esas bestias? Han oído su canción. Son parte de ella, como ella es parte de las bestias. La defenderán. Por allí. Ella nos está mirando. No. Ella nos está atrayendo. Pues venga, vamos a donde ella. Karnan ha estado ocupada. ¿Dónde estás? Vamos para adelante. Está llamando a todas las bestias para adelante, no es por nada. Mira, no me deje invocar bestias aquí. Lucharemos, lucharemos para salir y después resolveremos nuestras diferencias aquí. Espérate un momentito, ahora quiero saber lo que ha pasado primero. Lo encontré, el árbol, ella es el árbol. El espíritu de Karnan es árbol y bestia, garra y colmillo, raíz y lanza. Venga, y ahora resolvemos nuestras diferencias. Ahí lo tienes. Vaya, eso no estaba antes. Ojalá. Vamos a investigar la gran árbol. Muchas flechas me dan, Primero ella la araña y ahora ella la qué? Cambiado y distinto este carnoso. ¿Dónde está tu podredumbre, tus brotes? ¿Creces? ¿Te marchitas? No. No, no. Eres una bestia sin vida, pero no. Porque tú mueres y mueres. Lo que no tienes es muerte. Carne embrujada. Talion, no podemos derrotarla. Bueno, ¿y qué me sugieres que haga? Tirar la espada y arrodillarte. No me arrodillaré ante esta cosa. Pues ahí viene.
bosque. Bueno, Karnan. Pues ni tan mal, ¿no? Pero cuando me dan tantas flechas. Llamas. Vale, cuando me dan tantas flechas por algo es. Nuevo enemigo, Grows elementales. Los Grows elementales tienen devastadores ataques elementales y son inmunes al su propio elemento. Cuando un Grows ruge, usa un tiro cargado a la cabeza para aturdirlo. Madre mía, niño. Rúgeme un poco, crack. Qué de vida tienes, ¿no? ¡Uh! ¡Che, bambino! Oye, ¿y si...? ¡No! Me he equivocado. No pasa nada. Ahí, pilla por la orilla. ¡Me voy, me voy! Vamos a pillar más flechas. ¡Adiós, chaval! Madre mía, niño. Bueno, pues no me da mucha acción. Vamos a ver. Cogemos ventaja y le damos en el careto. Ahí lo tienes. Y corremos. Más flechitas que las necesitamos. Ojo, ya me meto yo en todo el veneno. Venga, siguiente. Venga, un dragón, cómo no. ¿Y esto también es la naturaleza? En toda su furia. ¿Puedes decirle que pare? No se puede razonar con el viento. Te acabo de enchufar. Hombre, razonar no, pero intentar convencerlo. Uy, eso ha fallado. Ahí le he dado. Y necesito coger más. Ahí, según vienes de frente, te vas a dar contra el suelo. ¿Y ahora qué me vas a traer? Ya ni más bichos en los juegos. Parece que esta carne no es tan poderosa. Cuidado que te pilla. Hasta luego. Seguro, vamos. Libre para alzarme una y otra vez a un hoyo contigo. ¿Pero qué hemos liberado? El grito de los bosques, el aullido de los ríos. Gran espíritu de carne. Hacen los gritos y el clamor. Habéis despertado Targoroth, roto y enterrado hasta ahora. El Señor Oscuro, abierto el ojo, aviva su llama. Las forjas son rescoldos en comparación con lo que viene. Arderéis, arderemos, todos pasto de las llamas. Que hemos despertado. No muerte. Hacedor de anillos, tu forja canta. Una grieta que cruza la tierra. Fuego despertado por un frío anillo. Ese. Oímos tu llamada. Deja que te ayudemos. Sí, lo haréis. Tú, bestia sin muerte. Tú,
criatura hechizada. Los tiene fichados. Encontraremos a Targoroth. Marchad. El Balrog aguarda. Se alza en la sombra del destino. Lucha hasta la muerte y vuelve a alzarte. Pronto y pronto, la muerte vencerá a la no muerte. Vale, muy enigmático todo. Bueno, básicamente antes nos daba una mujer araña las órdenes. Y ahora es una mujer árbol la que nos da los órdenes. Muy bien. Pues así iba al país. Bueno, vamos. Parece a ver. Que el anillo no ha despertado solo a Sauron. Sí, debemos ir a Gorgoroth y ocuparnos de ese Balrog. ¿Y si qué hace por ahí? ¿Te van a comer? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Perdidos en el bosque. ¡Bruh! ¡Bruh! Vale. Venga, vamos a hacer esta misión. Y lo dejamos. Seguro que los Nazgûl nos han seguido. Se encontrarán con más de lo que esperaban. Oh, no, mira, casi mejor lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente hacemos ya la misión de los ojos del brujo del rey. A ver qué es eso que nos encontramos. A ver cómo seguimos mejorando el ejército. Así que espero que os haya gustado, darle like, suscribiros si no lo habéis hecho ya, si queréis ver más cosillas. Y en el próximo más. Adiós, chao, chao.